Señor, abre mis labios. Enséñanos a
Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y damos de tu fidelidad. Esperemos dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Constituyó, acuérdate de los días remotos.
admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, Dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Celebremos con todos nuestro afecto la conmemoración de la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Por la necesidad de venir a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Que nos diga
humildad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, corrías delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Otra entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Hará iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Hará guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María precedía cual la aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar hoy a la madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos.
Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Abramos nuestro corazón para mirarla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella, para alcanzar de su gracia todos los dones que necesitamos para responder con alegría al llamado que el Señor nos hace. En esta Santa Misa los invito a orar por nuestros hermanos peregrinos del grupo familiar Amada Victoria, que vienen a rendir su homenaje anual a nuestra Madre. Que el Señor los llene de gracia, de bendiciones, que los haga crecer como familia en la unidad, en la concordia. Hoy, como lo hacemos siempre a esta hora, nos reunimos los sacerdotes de la Basílica para orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Los invito también a tener en cuenta a todos aquellos de quienes hemos recibido los dones de la vida, de la fe, y pidamos también por nuestros difuntos. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío en estos momentos se unen a esta oración. Ahora con humildad los invito a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Job. Job le dijo al Señor: reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos.
Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos
y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hace unos días, el Evangelio nos narraba que Jesús envió a los doce a anunciar el reino de los cielos. Envió a sus apóstoles. Más tarde, hace dos días, nos decía que después mandó a 72 discípulos con la misma encomienda. Primero manda a los doce, lo manda a los 72 discípulos a anunciar el reino de Dios. Los manda con las mismas instrucciones. Vayan a predicar el reino de los cielos. Vayan confiándose a la providencia de Dios. No anden de chismosos. Anden en la concordia. Y una cuestión muy importante, cuando entren en la casa, digan: haya paz. Señor, envía tanto a sus apóstoles como a sus discípulos a predicar el reino de Dios, pero en la paz. Hoy nos envía a nosotros de nuevo. Nos envía para ser mensajeros de su palabra. Y nos enviaría con las mismas instrucciones. Cuando entres a tu casa, lleva la paz. No vayas a pelearte con la señora, con el hijo, con el vecino. Lleva la paz. Vive en paz, vive en concordia. Cura a los enfermos que haya, expulsa a los demonios y proclama el reino de Dios. Curar significa también cuidar. Cuida de los tuyos. Arroja los demonios, los pecados que traemos. Es más, resucita a los muertos, aquellos que ya no tienen ánimo, que viven desolados, que ya no encuentran sentido en su propia vida. Y proclama el reino de Dios con paz, con alegría, sin chismes. Y los discípulos hoy regresan a dar cuentas al Señor. Le presumen hasta los demonios, le corren cuando actuamos en tu nombre. ¿Qué le diríamos hoy al Señor nosotros si Él nos pidiera las cuentas? A lo mejor no podríamos decirle que vivimos en paz. A lo mejor no le diríamos que hemos cuidado de los nuestros, de nuestros enfermos, de nuestros afligidos, de aquellos de los que sufren, de los que están en el desaliento. Nos ha importado poco y nos hemos sacudido para no comprometernos. Y el Señor nos envía al compromiso. ¿Qué cuentas le daríamos hoy al Señor si no vivimos en paz ni con nosotros mismos? Si estamos cada vez peor en este mundo donde no queremos entendernos, donde no queremos mover un dedo, donde todo queremos que nos sirvan y no ponernos al servicio. Por eso, hermanos, es muy interesante el Evangelio de hoy.
Sí, el Señor nos envía, Él toma la iniciativa, pero ¿qué cuentas podemos nosotros darle al Señor? A lo mejor tenemos muchos ideales, pero no hemos trabajado por ninguno. Y nuestros nombres no han sido inscritos en el reino de los cielos porque hemos llegado tarde al encuentro del Señor. Nos invita el Señor, pues, a que nos animemos, a que hoy nos alcemos, a que hoy digamos, aquí estoy, y nos pongamos a trabajar por el reino de Dios y su justicia, que ese es el envío que al final hizo el Señor. Vayan a anunciar el reino en paz, en armonía, como hermanos. Vayan a anunciar que el reino de Dios está cerca. Y si miramos a nuestra madre, también llamó a Juan Diego y lo envió. Y Juan Diego llega a dar cuentas. No me recibió, ok, pero no merma en su afán. Va, irá de nuevo y otra vez a llevar el mensaje, la palabra, a llevar la alegría del Señor que vive entre nosotros. ¿Qué cuentas daríamos? ¿Cuentas de alegría o de, pues ya que no pude, me desanimé? Es momento de reflexionar y de tomar en cuenta que el encargo que nos ha hecho el Señor es llevar su alegría, su paz, el mensaje de salvación, haciendo conciencia de que trabajando en su nombre, también nuestros nombres estarán un día inscritos en el reino de los cielos para la gloria del Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga. Confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos, como un niño en brazos de su madre. Oremos. Te rogamos. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos peregrinos del grupo familiar Amada Victoria, en especial pedimos por la niña Sofi Cárdenas, de capacidades especiales, por Karina Bernal, Pedro Cárdenas, Consuelo Ocampo, Teresa Bernal y Alex Carice. Oremos. Te rogamos. Nos unimos a la acción de gracias de Eric Baca por su cumpleaños. Oremos. Por nuestros hermanos, los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador, de California y del Bajío, oremos. Dios de bondad, escucha las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de María Virgen. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está del cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Bruno, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe, dirijamos al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Misericordia, Domine.
Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Vayan en paz. Ave Maria.